Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos resuelto el problema del puente levadizo. Resulta que unos bichejos estaban, no sé, como bloqueando la palanca para activar el puente para volver a poner operativo el puente levadizo, ya que estaba elevado y cosas por el estilo. Mañana por fin a mi querido hogar, después de mucho tiempo. Ya es tarde, querido Luigi, deberías irte a descansar. Bueno, uy, creo que mejor será descansar hasta el otro día. Solamente quería ver qué hay de nuevo con Holmes. Ah, ni me voy a ir al revisor, pero bueno, hay que ir a la cama. Después de todo, desde noche. Y bueno, después de todo fue un día bastante agitado para los pasajeros. Mañana llegaremos a nuestro destino. Debemos adelantarnos a esos tipos y conseguir el cristal estelar. Ya va siendo hora de ir a sobar. Y vámonos. Vamos a descansar por hoy. Y ya va siendo. Ya es otro día. Tercer día del viaje. Hey González, menudo día hace hoy. Esto está muy tranquilo, demasiado tranquilo. Sí. Demasiado, diría yo. Vamos a ver. No está ni la del cocinero, ni la camarera. Voy a comprar más objetos por espacio. Vamos a comprar algún objeto ofensivo. ¿What? ¿Qué? Justo cuando voy a la tienda y el tendero se queda dormido, ¿no? Bonito así. Ahora hay dos compartimentos vacíos. Uno ocupado por un fantasma y otro que el cual era de T-Zip, que resulta ser Rumpel. La puerta está bloqueada. Oh. Ah, no está Bombino y la familia. Veamos a ver si está Holmes. A ver qué me dice al respecto. Tampoco. Vamos a ver al maquinista. Voy a preparar, compañero. No me acuerdo. Bueno, no he leído los mensajes por fuera de cámara como dije antes, pero paciencia. Lo haré. Lo haré luego. Y tenemos. Y aquí vamos a hablar con el maquinista que está aquí. Buenos días. Hoy tenemos una mañana extrañamente tranquila. ¿Eh? Parece que se ha sellado algo contra la ventana. Oh. Ah, ¿qué es esto? Esto. ¡Ya! Son los bichos de ayer. Nos persiguen. ¿Qué está pasando? Lo primero, hay que velar por la seguridad de los pasajeros. Yo no puedo abandonar mi puesto, señor Mario. ¿Podría comprobar si los demás pasajeros están a salvo? ¿Están a salvo? Bueno,
No hay ningún pasajero por ahí, pero hay que visitarlos de todos modos. Aquí vivía Tisip, el cual ahora es Rumpel. Oh. No. Parece que no. La dama no está. Uy. Parece que no hay ningún pasajero. Vamos a ver si el comelón está ahí. No. Uy. Entonces me imagino que ya todos están. Todos se los han llevado. Excepto Mario y compañía. ¡Ay! Ah, al tendero que se quedó dormido. Me imagino que le echaron somnífero. Y también está el maquinista, que por milagro no se quedó dormido. Bueno, ¿qué esperabas? Después de todo, el maquinista debería estar despierto para conducir el tren. Ni que el revisor está aquí. Vamos a ver si podemos entrar. ¡Sí! Podemos entrar. Uy. Aquí esos bichejos de esos. Mío, 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 mío. Ya, es más bichos, están por todas partes. Espántalos, cariño. Plop, y plop, y plop, y plop, y plop, martillando, martillando. Uy, what? Uy, sin querer queriendo le di. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. No los queremos aquí. Bueno, ya rescatamos a la camarera y al revisor. Y quedaron temblando. Señor Mario, otra vez volvió a ayudarme. Estaba durmiendo y me rodearon de repente. ¡Qué miedo he pasado! Al parecer, han entrado por la ventana del vagón de carga. Todavía quedan pasajeros. Todavía quedan pasajeros atrapados. Hay que rescatarlos. Por su pollo. Y ya sabemos de quién va a defenderlos. Hora del salto muelle. Sí, nadie más y nadie menos que Mario. Uy, más bichos de estos. Esto se va por los extremos. Oh. No puedo. No, lo veo todo. Primero, desde esos lugares, desde la punta. Debemos empujarlos. Me están empujando a mí. Ahora sí puedo hacer el martillo giratorio. Martillo giratorio. A volear martillo. Vamos a explorar, aunque sea en ese mar de bichos. En ese mar de bichos. Fuera de mi camino, bichos feos. Mío, 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 mío. Wow. Ahora es una masa de bichos. Wow, se convirtió en un monstruo. Oh. Ahí están todos los pasajeros. La mayoría de los pasajeros, hasta Holmes. ¡Qué asco de bicho! ¿Eh? Mira, cariño, son los pasajeros. ¡Socorro! ¡Auxilio!
Uy, eso ya pasó a mayores. Pero primero, mío, mío. Es todo lo que pueden decir. Primero, coloco algo marina para poder describirlos. Marina, descríbalo, mío mío. Son mío mío. Se han juntado para crear un monstruo de gran tamaño. Punto que son 50. Poder de ataque 5, poder de defensa 1. Ataca con sus tentáculos. Si los pierde, queda indefenso y es más fácil atacarlo. Sin embargo, los tentáculos tendrán que subir al cabo de poco tiempo, surgir al cabo de poco tiempo. Por eso hay que aprovechar su momento de debilidad para causarle el mayor daño. Además, parece que al cambiar de forma aumenta también su poder de ataque. Basta de chacharas, tenemos que derrotarlo y salvar a los pasajeros. Por su pollo. Uy, mirad cuánto daño le causa. Uy. Voy a probar con el combate con B. ¡Wole! ¡Wow! ¡Wow! Esquivamos. Y así no recibimos mucho daño. Probemos. Es cuestión de probar. Justo antes de quedar en el blanco. A ver si logro completar el comando de acción. Oh, me quedé perdido. ¡Wow! Demora mucho, pero prefiero el. Solamente quería probar. Vamos con los cabezazos de Gumarina. Los topetazos. Oh. Ups. Vamos a colocar a bombar por el simple hecho de que puede disipar la niebla. ¡Pum! Ups, atacamos después, somos lentos. Vamos a saludar al público solamente para disipar la niebla. Como saben, Bombard puede disipar la niebla cuando saluda. Curioso, ¿no creen? Uy. No puedo calcular muy bien. Vamos a hacerle un salto normal y corriente. Uy, vaya fail. Vamos a tirar unas minas. Listo. Uy, vaya. Recibimos bastante daño. Pero bueno, aún no coordino muy bien los saltos. Uy, vaya fail. Y vamos a detonar. No, cero comando de acción. Oh, está aturdido, así que no. Plof, plof y plof. Oh. Bueno, hicimos un solo comando de acción. Algo es algo, ¿no? Vaya fail. Vamos a tirarle una bomba de tiempo. Y listo, más minas.
Y aquí aparecen de nuevo estos odiosos tentáculos. Uy. Vamos a hacerle un salto a estos tentáculos. ¡Sí! ¡Doble combo de acción! Bueno, hicimos... Ahora vamos a... Ahora estamos en modo contraataque. No le causa daño. Love y Love. Le hemos causado mucho daño. Y listo. Creo que mina ya no sirve de nada. Y listo. Hora de utilizar el ataque estelar. Bien. Uy, qué enorme. Va a ser difícil dibujarle. Sí, genial. Guay. Vámonos a ver cuánto daño le causamos. Super. Llegamos al genial. Nope. Voy a saludar. Dije saludar. ¡Plop! Salvamos a punta de explosiones. Oh, oh. Más tentáculos. ¡Wow! Esto parece una serpiente. Una cola de serpiente y... ¡Wow! Parece un gancho de la grúa. ¡Ole! ¡Ah, ya veo! La moda es la, el B. ¡Plop! Fluff. Y fluff. Oh, oh. Vámonos a ver. Uy. Me quedé empanado. Vamos a usar el terremoto. Para así. A ver si no fallo ni una. Ni un solo golpe. ¡Sup bien! Ups. ¿Pero qué? Bueno. Peor es nada. Y... ¡Súper! Uy. Bueno. Como ven, ya estamos casi cerca de los 20 minutos. Así que lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Conan64, Garby7na, Mati309, Historias de Terror con Unco Willy, Carla Velázquez, Deremari, JDP Gameplays y Optical Vayales. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo.
Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!